Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de Adrenaline XL 2015-2016. Yo os traigo otra colección más completa. Durante esta cuarentena ya sabéis que estoy subiendo este tipo de vídeos. Os dejaré en la descripción pues más álbumes por si es el primer vídeo que veis de estos y os apetece ver más. Son muy nostálgicos y mola un montón. Encima, como las colecciones las tengo completas, bueno, salvo un par de álbumes, el resto sí. Y está muy, muy chulo, la verdad. En fin, pues bueno, tenemos este álbum de Adrenaline XL 2015-2016. Como siempre os digo, si os mola este tipo de vídeos, pues reventad el botón a like y sobre todo suscribiros porque me apoyáis un montón y de verdad es completamente gratis y se agradece muchísimo, de verdad. En fin, empezamos ya sin más dilación con el Athletic Club. Como sabéis, el año pasado descendió el Almería, así que ya no está. Y aquí tenemos al Athletic Club, equipo que si no me equivoco llegaría a Europa League. Seguimos viendo a Laporta aquí en el Athletic, jugador que ahora mismo milita en el Manchester City. Aquí vemos el Athletic Club, ya con Iñaki Williams por ahí que iba apareciendo. Cada vez que voy acercándome más a los álbumes actuales, como vemos jugadores pues que cada vez pues se van consolidando más en el equipo y vamos viendo equipos más parecidos a los de ahora, como por ejemplo vemos al Atlético de Madrid ya con Oblak de titular, que el año pasado, bueno, el año pasado, en el álbum anterior veíamos que no era titular en el Atlético de Madrid todavía Oblak. Pues aquí lo vemos ya de titular, porterazo, que sin duda esta temporada fue en la que Jan Oblak y el Atlético de Madrid batió el récord histórico junto con Liaño, si no me equivoco que era, de el mejor Zamora de la historia, que fue, creo que fueron 18 goles o algo así, en 38 partidos o 37 o algo así, bueno, brutal. Aquí vemos que han puesto también a Oliver Torres, no sé por qué lo habían puesto de titular, la verdad. Y aquí vemos la otra parte del Atlético de Madrid, ya con Fernando Torres, con Vieto como nuevo fichaje, Yannick Carrasco, bueno, aquí vemos Jackson Martínez. Este año el Atleti llegaría una vez más a la final de Champions y este año casi firma otro temporadón, bueno, firmó un temporadón realmente porque se quedó a 3 puntos de ganar la Liga, Liga que ganó el Barça con 91 puntos, si no me equivoco el Madrid se quedó con 90 y el Atlético con 88, o sea, fue súper igualada, de las más igualadas en los últimos años, entre tres equipos y fue brutal la temporada, la verdad. Cualquiera de los tres la podrían haber ganado. Aquí vemos a Arda Turán, nuevo fichaje del Barça, que ahí es donde empezaría su, sin duda, decadencia como futbolista, o sea, con lo bueno que era y lo mal que lo hizo en el Barça. Aquí vemos a Alex Vidal, otro fichaje más del Barça. Y aquí vemos como Ter Stegen todavía no era el titular en el Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ahí vemos. Tenemos también al Real Betis Balompié. Aquí vemos con Adán de portero, Van der Vaart, que este fue un fichaje súper random, Ceballos en el Betis, Joaquín, bueno, obviamente. Y aquí vemos la equipación del Betis, que era muy verde, como vemos, no me acordaba yo. Y aquí tenemos pues al Betis, poco más que decir. Y aquí tenemos al Celta de Vigo, equipo que llegaría a Europa League este año, el Celta. Y aquí lo vemos con este equipo, que ya digo, era bastante buen equipo, pero obviamente que quedar sexto, creo que fue como quedó, no es nada fácil. Tienen ahí a Daniel Bas, como vemos, Yago Aspas, que ya volvió al Celta después de estar en el Sevilla, fue una temporada, creo. Si no me equivoco, aquí tenemos a Rubén Blanco, que es el titular ahora mismo. Aquí tenemos al Deportivo con Sidney, jugador del Betis actualmente. Cani, que jugó en el Atleti la temporada pasada esta. Aquí tenemos a Lucas Pérez, que ahora mismo está en el Alavés, haciendo muy buena temporada, por cierto. Tenemos aquí al Eibar. Eibar que seguiría manteniéndose. Con Inui. Irureta que seguiría ahí, pero ya no le quedaría mucho más, la verdad. Y aquí está el Eibar. Continuamos ahora con el Español, con Pau López ya como titular de portero. Y poco más que decir por aquí. Y bueno, mira, aquí Marco Asensio en el Español, que estaba cedido, evidentemente. Gerard Moreno también en el Español por aquí. Burgui. Bueno, aquí vemos que los equipos tienen muchos jugadores que han estado en muchos distintos equipos de la liga. Aquí tenemos al Getafe, que ahora le vemos muy bien, pero este año descendería el Getafe de primera división. Descendería a segunda, quedando decimonoveno en liga. Y aquí vemos con este equipo que no es muy distinto, en realidad, porque Guaita, bueno, Guaita no está ya, pero Damián Suárez sí. Se me ha ido la olla, pensaba que Guaita seguía, pero no, evidentemente está la victoria. No sé qué digo. Y digo que no cambia mucho el equipo y realmente de los 18 que estamos viendo solo queda uno, pero bueno, en fin, da igual. Pero aquí vemos que el Getafe, pues ya veis, en la 15-16 descendió, luego ascendería
no sé si al año siguiente. Y ahora mirad, está a punto de entrar en Champions por primera vez y sería brutal, ¿eh? Ojalá que llegue el Getafe en Champions, pero obviamente quedando el Atleti también en Champions. O sea, si no, no. Que el Atleti lo tiene complicado también. En fin, tenemos aquí al Granada. Aquí vemos un portero sin guantes. Esto siempre me hizo gracia cuando le veía, que digo, bueno, pues vale, un portero sin guantes. Aquí tenemos a la Unión Deportiva Las Palmas, que este año fue el año que ascendió a primera, con Roque Mesa, jugadorazo. Aquí vemos de Las Palmas. Y pues nada, se mantendría al menos este año en primera con Jonathan Viera. Las Palmas, que me acuerdo cuando. Mira, aquí está Valerón, que sería una de sus últimas temporadas. William José, que me hizo gracia cuando Las Palmas fichó a Kevin Prince, Boateng. Fue súper random eso, pero bueno. Aquí tenemos al Levante, que acabaría último en esta liga. Con este equipo descendería el Levante, quedando último en liga, como digo. Mariño de portero, Roger, que sigue en el Levante hoy en día. Feral en el Levante. Pues que hay jugadores que de verdad yo no sabía que Feral jugó en el Levante. Pero es esto de que no te acuerdas y cuando ves esto es lo que mola, recordar jugadores que digan, joder, Feral jugó en el Levante, tío. Qué recuerdos. En fin, el Real Madrid, que como he dicho antes, quedó subcampeón. A nada se quedó de ganar la liga, al igual que el Atleti. Pero bueno, al final se la llevó el Fútbol Club Barcelona con este equipo. Ahí está, que no sé por qué ponen a Danilo de titular. Si luego era Carvajal el titular, pero bueno. En fin, aquí vemos el Real Madrid con un Casemiro que ya iba asomando por ahí. Kovacic. Este Real Madrid estos años y el Barcelona tenían unos equipazos que no es que tuviesen un once inicial que fuese un equipazo, sino es que encima tenían tres o cuatro revulsivos que eran brutales. Y vamos, es que se notaba que iban volando. Aquí tenemos al Málaga con Tchouaméni, que ya estaría en sus últimos años en el Málaga. Y pues bueno, aquí vemos a Amrabat, Charles, jugador del Eibar actualmente. Aquí tenemos al Rayo Vallecano, el tercer equipo que descendería este año, con Adrián en barba, que seguía en el Rayo hasta este mercado de invierno que fichó por el Español hoy en día. Y pues nada, con este equipo el Rayo descendería a segunda división. Aquí lo vemos con Manucho, Las, Jozabet, en fin, pues ahí lo vemos. Aquí tenemos a la Real Sociedad, ¿vale? Aquí veis, buen equipo de la Real, con Canales por ahí, Arramendi, Íñigo Martínez. Carlitos Vela, que siempre lo digo en todos los vídeos, Aguirre, Xavi Prieto, últimos años también de estos dos jugadores, leyendas de la Real Sociedad. Aquí tenemos al Sevilla, que acabó séptimo en Liga, pero no sé por qué sería, ahora mismo no me acuerdo, pero acabó en Champions. No sé si sería porque jugó la final de Copa o algo así, la verdad es que no me acuerdo. Tengo aquí apuntado que acabó en Champions quedando séptimo, y pues ahí está, en Sevilla con Vitolo, que era brutal ese jugador en el Sevilla, Tremolina, me acuerdo, lateral izquierdo francés. Aquí vemos a Llorente, que también tenían en Zonzi. Immobile, que no cuajó en el Sevilla, que venía a hacer un temporadón en Italia y pues no cuajó en el Sevilla. Aquí tenemos al Sporting de Gijón, que se mantendría este año. Ahí está, con Cuéllar de portero. Y aquí está Sergio Álvarez, que luego ficharía por el Eibar. Ahí vemos a Sanabria también, Guerrero. Bueno, pues aquí está el Sporting de Gijón. Aquí tenemos al Valencia, ahí veis, Valencia, que no acabó ni en Champions ni en Europa League, o sea, temporada desastrosa del Valencia entonces, con Parejo tenía buen equipo el Valencia, de hecho es que si lo comparas con el del año pasado que quedó en cuarto en Champions, pues ahí está, es súper raro, pero bueno, ahí está. A ver, Sevilla puede que quedara, que fuese Europa, a Champions porque ganase la Europa League, ahora que lo pienso, porque ganase la Europa League. Y no sé si lo dije en el vídeo anterior, pero el Sevilla también llegó a Champions. Creo que no lo he dicho. Pero bueno, da igual. Aquí tenemos el Villarreal con Areola de portero. Ahí lo veis, que ya empezaba a asomar la cabeza el joven portero francés. Jugando en el Villarreal, acabando en Champions el Villarreal. Con Samu Castillejo, que siempre que veo a este jugador me acuerdo que me dio like en Instagram. Que me acuerdo que en Instagram tenía una miniserie que era el cromo del día o algo así. Y le puse a él y me dio like. Le etiqueté y me dio like. Me acuerdo siempre de eso. Y aquí tenemos el Villarreal con Adrián, Bakambu. Y empezamos con los porterazos, ¿vale? Sección también morada como el año pasado a este. Y tenemos a Gorka Eriozoz, Oblak muy calvo, como veis. Se ha metido un buen injerto de pelo porque estaba muy calvo. Ter Stegen, Adán, Casilla, Rulli, Cuellar, Diego Alves y Areola. Aquí lo vemos. Como Oblak y Ter Stegen todavía, según Panini, pues no eran meritorios de Supercrack, perdón.
Y ahí vemos como poco a poco Black y Trestain ya iban asomando cabeza y iban, bueno, o Black cabeza cuanto menos, porque estaba bien calvo, la verdad. Que mucho me lo decís, que Black al revés es calvo, ya lo sé. Aquí tenemos diamantes, como siempre, esta sección que mola, Iñaki Williams, que sin duda se ha consolidado completamente en el Athletic Club. Oliver Torres, que no consiguió triunfar en el Atleti, tampoco mucho en el Oporto y ahora está ya en el Sevilla. Correa, que siempre, todos los años parece que va a ser una joven promesa y este año parece que ha sido o está siendo su año más regular en el Atleti o más determinante. Sergi Roberto en el Barça, Dani Ceballos, Duarte, Asensio, aquí lo vemos en el Español, Araujo y Jaume Domenech. Pues ahí está, algunos sí, la verdad. Y aquí tenemos los ídolos, que como digo siempre, antes había dos por equipo, ahora ya sabéis que este año solo hay uno por equipo, pero este año todavía había dos por equipo. Vemos allá a San José Beñat, Juanfran Gavi, Mascherano, Rafinha, que Mascherano, si no me equivoco, sería su último año allá en el Barça, Van der Vaart, Rubén Castro, Hugo Mayo y Orellana en el Celta, Faisal Fajir y Lucas Pérez en el Depor, Keco y Borja Bastón, buen delantero que era este Borja Bastón, Álvaro y Gerard Moreno en el Español, Guaita Pedro León en el Getafe. Vemos a Crin, o sí, Crin, en el. Iba a decir en el Arabi, pero no, Crin y el Arabi en el Getafe. Valerón, ahí vemos en la Unión Deportiva Las Palmas junto con Jonathan Viera, Daverson y Gilas. Por último, Carvajal, Pepe en el Real Madrid. Para acabar la hoja, Duda del Málaga. Y empezamos la siguiente con Amrabat también del Málaga. Trasorras, Javi Guerra en el Rayo, Canales, Aguirreche en la Real Sociedad Tremolinas, Reyes en el Sevilla, Halilovic y Guerrero, Sporting de Gijón, Mustafi, Fegoli, Valencia y por último Bruno y Samu Castillejo, que como he dicho antes me dio like. Ahí está, ídolos del Villarreal. Empezamos con la Fuerza 4, primera vez. Bueno, vaya viaje le he metido a la cámara. Primera vez que salen las Fuerza 4. Como vemos en esta temporada 2015-2016, Fuerza 4 de Juanfran, Jiménez Godín y Felipe del Atlético de Madrid. Que sin duda para mí era la mejor defensa de esta temporada. Bueno, lo demostró sin duda haciendo el récord histórico del Zamora, igualándolo. Aquí tenemos al Barça, que también era muy buena defensa, el Real Madrid, que también, Villarreal y Valencia. Continuamos con los dúos imparables, que si no me equivoco era el mismo porcentaje de dificultad que los super cracks. Así que bueno, aquí tenemos estos dúos imparables. Tenemos a Arda Turán Iniesta, que sin duda Arda Turán al final fue una patata para el Barça. Isco James, muy buen dúo imparable, muy buena temporada de ambos esta. Krikoviak Banega, muy buenos los dos para el Sevilla. André Gómez y Javi Fuego. Raúl García Duri, Raúl García, que me dio mucha rabia que se fuera del Atletis. Me sigue dando mucha rabia porque es muy buen jugador. Griezmann, Fernando Torres. Este imparable, como comprenderéis, era mi favorito. Leo Messi, Neymar. Yago Aspas y Nolito. Y acabamos con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Y ahora empezamos ya con los supercracks. Como veis, el año pasado, a esta temporada, como digo, había cuatro del Atlético y esta solo hay dos. Tenemos a Duriz en el Athletic Club y solo Godín y Fernando Torres en el Atleti. Cosa un poco extraña, pero bueno. En fin, tenemos a 5 del Barça, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Rakitic y Neymar, que no salía como Balón de Oro, como veis. El año pasado a este sí que salió Balón de Oro y este año le bajan un rango. Y por último, Joaquín del Betis, super crack. Tenemos uno del Celta de Vigo, que es Nolito, ahí vemos. Y luego tenemos otros 5 del Real Madrid, al igual que el Barça, que son Keylor Varane, Marcelo Bale y Karim Benzema. También le sacaron un super crack al portero del Málaga, Kameni, Vela y Llorente, supercracks. Y acabamos con más supercracks como Parejo y Alcácer, mismo supercracks que el Atleti, y Soldado del Villarreal. Y acabamos con los balones de oro, que este año sí, por primera vez el Atleti volvió a tener un balón de oro, que es ese Griezmann. Tenemos a Leo Messi, Luis Suárez, que si no me equivoco fue pichichi de esta liga. Brutal temporada de Luis Suárez, Cristiano Ronaldo, la carta invencible y por último la Campeón Card. Así acabamos la colección base de esta temporada. Pero como sabéis, también tengo completa la actualización, chicos, claro que sí. Seguimos sin tener entrenadores especiales, que a mí es una cosa que me gustaba mucho y era una esta diferenciadora importante, porque obviamente no es lo mismo Mendilibar, que tiene 3-2-1, que Simeone y Luis Enrique, que tienen 3-3-3. Deberían de haber hay una distinción por lo menos. Pero bueno, aquí vemos los entrenadores, Sandoval en el Granada, vemos Quique Setién en la Unión Deportiva Las Palmas, entrenador actual del Barça, Unai Emery, Abelardo, que ahora está entrenando al Español, si no me equivoco. Es que como van cambiando, mira, Gary Neville en el Valencia, por eso hizo la temporada tan mala que hizo el Valencia. Este entrenador era muy malo, muy muy malo.
Y aquí tenemos los nuevos fichajes, como Crane Viter en el Athletic, que sinceramente no lo he vuelto a ver, no sé si existe todavía. Augusto Fernández, que fue un fichajazo, sin duda. Montoya, vemos en el Betis. Marcelo Díaz. Continuamos con J. Peleteiro. Ahí vemos Duarte en el Español. Cuenca, ex de la cantera de Barça. Y pues bueno, poco más por aquí. Verdú en el Levante. Rossi, Giuseppe Rossi en el Levante. Uche en el Málaga. De estos jugadores que te acuerdas. Vemos a Facio por ahí. Siqueira, Seisev. Y aquí vemos los nuevos diamantes y nuevos ídolos. Tenemos como nuevo diamante Peñaranda y Joao Cancelo, actual jugador del Manchester City. También jugó en la Juve el año pasado, si no me equivoco, o hace dos. Tenemos a Carrasco, nuevo ídolo, como vemos ahí en el Atlético de Madrid, que más tarde volvería. Y este jugador fue muy importante en la final de la Champions, que consiguió empatar al Real Madrid. Y luego, pues al final no sirvió para nada, pero bueno. Tenemos a Daniel Bass, Eliseth, Damião. Y por último, Joao Mario, nuevo ídolo. Tenemos una nueva Fuerza 4 con el Athletic Club. Ahí lo vemos. Nuevo dúo imparable para Busquets y Rakitic. Bakambu y Soldado, también como nuevo dúo imparable. Y tenemos los nuevos Supercrack y nuevo Balón de Oro, que lo voy a acercar un poco. Que tenemos ahí Iñaki Williams, Felipe Luis. Ahí vemos. Continuamos con Lucas Pérez, Daniel Carvajal y Gareth Bale. Sería, a ver, se me resbala esto, sería el nuevo Balón de Oro. Insisto que si queréis ver todos los Balones de Oro de la historia de Adrenaline, os lo dejaré por ahí. Bueno, pues ahora ya empezamos con la actualización, ¿vale? Vamos a empezar por aquí con la actualización y ahora os enseño las ediciones limitadas. Tenemos actualización, aquí vemos Bóveda, Eraso, Thomas Partey en el Atleti, Vermaelen, Peñaranda. Pues bueno, aquí vemos la actualización, como sabéis yo la pongo toda junta para que no se me pase nada. Y aquí vemos actualización y acabamos con las últimas, que son estas, Cristóforo y Santi Mina. Vale, también vemos aquí el premio premium A, me faltan el B y el C, que bueno, si los tenéis, pues si me los queréis cambiar, perfecto, pero no es algo que me corra mucha prisa, la verdad, porque tampoco me gustan mucho. Y tenemos la Card Premium Oro, que fue el primer año en el que sacaron los sobres de estos de 10 euros, ¿no? Si no me equivoco, ¿qué eran? Sí, 10 euros. Y aquí tenemos todas las ediciones limitadas. Vemos al Aporte, ahí vemos en el Athletic Club. Por eso solo había dos supercars en el Atleti, porque sacaron tres ediciones limitadas, como son Jackson Martínez, que al final resultó ser una patata. Coque, que es una de las firmadas, ahora os la enseño porque la tengo. O Black y Moya, edición limitada, como vemos. Dos porterazos. Claudio Bravo, Dani Alves, Arda Turán. Andrés Iniesta, Dani Alves, que es la otra firmada. También os la enseñaré ahora, pero esa no la tengo. Iniesta del premio Premium. Ahí vemos el primer año que sale. Yago Aspas. Y continuamos con Sergio Ramos, Kroos, James, Modric. Isco, Premium Oro también. Solo salieron dos ese año. Y luego tenemos a Yarramendi, Rami, Vitolo y Gaya. Ahí los vemos. En ediciones limitadas había solo dos firmadas, si no me equivoco, que eran Dani Alves y Coque, de las cuales tengo este Coque, como estáis viendo ahora, que lo tengo siempre al fondo, en el fondo de mis vídeos. Ya está Coque, súper protegido, que lo tengo, evidentemente, con tres o cuatro fundas, para que no se estropee. Y ahí vemos Coque Resurrección. Y la otra pues está aquí, que es ese Dani Alves, que obviamente que no lo tengo, pero estoy muy contento porque este Coque me encanta, encima es de mi equipo. Pues bueno, chicos, si os ha molado, reventad el botón a like, porque bueno, evidentemente que esto pues está muy chulo, mola este tipo de vídeos, sé que os gusta, así que vamos a llegar a 100 likes, que sé que podéis. Estos vídeos, aunque parezca que no, cuesta mucho porque son 20 minutos casi hablando, bueno, casi no, es que llevo 19. Y pues nada, muchas gracias por el vídeo. Si es así, reventad el botón a like. Vamos a llegar a 100 para subiros el de la 2016-2017, que podéis llegar seguro. Y suscribiros al canal, que queda nada para los 10.000 suscriptores. Y me encantaría llegar. Gracias por ver el vídeo y espero vernos en próximos. Adiós.